José de Egipto. Horus Vivu, señor de las dos coronas, soberano de todo el cosmos. Extiende acá su alma como brazos firmes por todo Egipto, por incontables años. Quedó estupendo, Mitri. Felicidades. Solo escribí lo que usted me dictó. La inspiración es suya. Ciertamente el obsequio muestra el gran aprecio que tiene por el soberano. Aprecio y lealtad. Al final soy el jefe de la guardia del faraón y no es poca cosa. Es un gran privilegio, señor. Puede estar seguro de que la frase que escogió para dedicársela al faraón será esculpida en forma magistral por el artesano. Es uno de los mejores de Avaris. Muy bien. Sé que puedo confiar en ti. Ahora tengo que regresar al palacio. El faraón me está esperando. Hasta más tarde, Mitri. Hasta más tarde, señor. Nunca pude imaginar que tendría el honor de trabajar en la festividad de Set. Pues sí. 30 años de reinado deben ser celebrados. Nuestro Egipto nunca ha sido tan próspero y poderoso. Entonces, ¿cómo va la preparación para la fiesta de mañana? Todo va avanzando muy bien, sacerdote. Ordené preparar los mejores manjares del reino. La celebración debe mantenerse impecable. ¿Sería mucho pedir un poco de ese vino? De ninguna manera. Es un placer servir a un sacerdote de On. Aquí está. Pruebe este que seleccioné especialmente para nuestro faraón. Estupendo. Nunca en este palacio se ha bebido un vino tan sabroso. Conté con uvas de muy buena calidad, mi señor. Con permiso. Necesito ir a escoger frutas para las tartas de mañana. Ve, puedes irte. Ustedes dos, vengan conmigo. Tú sigue con el amasado. Vamos. ¿Puedo beber un poco más de vino? Ah, sí, claro. Aquí tiene. ¿Qué pensarías de tener tu propio sarcófago? Todo de oro. Con el tamaño suficiente para que puedas llevar todas tus pertenencias al mundo de los muertos. Cuando llegue tu hora, claro. No puedo pagar eso, mi señor. Pero puedo conseguir uno para ti. ¿Y por qué haría eso por mí? Me gusta ayudar a quien me ayuda. Y para eso basta que tú coloques este líquido en la bebida del faraón. ¿Qué te parece? ¡Esclavos! ¡Esclavos! ¡Hombres saludables! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Traídos de tierras lejanas! Gracias, señor. Estoy segura de que la gran esposa real va a amar todas. Son las más lindas que he visto. Gracias. ¡Traídos de tierras lejanas! ¡Fuertes! ¡Saludables con todos sus dientes! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Fuertes y sanos! ¡Miren! ¿Qué tal este joven, ah? ¡Este joven de aquí tiene todos los dientes completos! ¿Ah? ¡Vamos! ¡Ah! Veo que usted está interesado. Acepto una buena oferta por este esclavo. Cambio a este hebreo por 2 bueyes. Le doy 10 gansos por él. Ah, eso es muy poco. Este joven es fuerte. Le va a ser muy útil en la plantación. ¿Qué tal 10 gansos y 20 jarras de cerveza? Ah, es una oferta que podría aceptar. No suena nada mal lo que me dice. Pero, ¿qué le parece si incluye unas piezas de cerámica? No, cerámica no. Le ofrezco 5 jarras de trigo. ¿Jarras de trigo?
vías de escape! Entonces, ¿cómo me está saliendo, Putifar? Excelente, señor de las dos coronas. La flecha vuela segura hasta el blanco. Ciertamente ya está preparado para la gran fiesta de Set. Mañana es el gran día. El día en que voy a celebrar los 30 años como soberano de las dos coronas. Nada puede fallar. El pueblo está muy ansioso por estar ante su presencia. No se habla de otra cosa en las calles de Avaris. Todos esperan que el faraón renueve sus votos y gobierne Egipto por muchos y muchos años. Así será. El pueblo verá que mi fuerza y mi vitalidad fueron renovadas por los dioses. Todo está preparado para eso, mi señor. Su guardia personal fue reforzada. Los sacerdotes ya preparan la ceremonia. Y los invitados ya llegaron a la ciudad. ¿Y la esfinge? Linda e imponente. Una obra que va a emocionar a todos con su grandiosidad. Un presente mío para el faraón. Estoy muy agradecido, Putifar. Eres uno de mis siervos más leales. Un presente como este me llena de satisfacción. A pesar de ser grandiosa, ninguna esfinge brilla tanto como el faraón hijo de Ra. Servir al gran soberano es un privilegio, señor. Pues muy bien, entonces vamos a continuar. Mañana será un día inolvidable. No trates de engañarme, Judá. ¿Saliste de nuevo para intentar encontrar a José? Sí, lo hice. Saldré todos los días y no perderé la esperanza hasta encontrarlo. Así es, Judá. No podemos descansar hasta encontrar a José. ¡Cobardes! ¡Es lo que son, cobardes! Participaron en la broma y ahora se arrepienten. ¿Ustedes le dicen broma a lo que pasó, Leví? ¡No seas irresponsable! ¿Qué no has pensado en José? Ya, y muero de risa cuando pienso en eso. Es impresionante la maldad de ustedes. ¡Basta de José! Ya no debe estar vivo en las manos de ese ismaelita. ¡Miserable! ¡Aquí, idiota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrapa al hebreo! ¡Ustedes conmigo! ¡Deje conmigo! ¡Voy a atrapar a ese miserable, aunque sea para matarlo, maldito! No puedo hacer eso, señor. El faraón me mata. Voy a atraer la furia de los dioses. Piénsalo bien, Meketre. Si atiendes mi petición, te daré un sarcófago suficientemente grande para que te puedas llevar todas tus pertenencias y muchas otras que te quiero dar. Así, cuando llegues al mundo de los muertos, tendrás una vida de rey. En caso contrario, serás arrojado en las arenas del desierto. Tu alma dejará tu cuerpo y no existirás en el otro mundo. Pero si hago algo contra el Horus vivo, no seré absuelto en el juicio de Osiris. ¡Confía en mí! Sé cómo conseguir el perdón de Osiris. Y para eso, basta con que lleves la bebida al faraón.
El problema es que tengo que probar el vino antes que el faraón. Pero puedes probar, te aseguro que no vas a morir. ¿O crees que sería capaz de atentar contra la vida del faraón, Apophis? No, señor, pero... ¿qué hará esta bebida, señor? Este líquido es un compuesto para que el faraón consiga dormir bien esta noche. Para que esté fuerte y sano para la festividad de Set mañana. Solo cumplo con mi deber. Celar por el bienestar y la salud de nuestro faraón. Pero, señor, yo no creo que... Si no me atiendes, te juro por los dioses que haré que tu alma vague sin destino por el mundo de los muertos por toda la eternidad. ¿Eso quieres? ¡A un lado! Discúlpeme. ¿Todo está bien? Por favor, ayúdeme. ¿Qué? Vienen tras de mí, pero no hice nada. Necesito irme. ¡Tú! ¡El esclavo que huía! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Por allá! ¡Maldito! Ya no puedo seguir huyendo. Por favor, ayúdeme. Ya sé, ven acá. Escóndete allá atrás. ¡Jovencita! Estoy buscando a un fugitivo. Es joven, tiene la ropa rasgada. ¿Viste por dónde se fue? ¡Yo sé que está por aquí! ¡Yo lo sé! ¿Por dónde corrió ese infeliz? ¡Ay, adoro sus manos! Y yo adoro tu cuerpo entero. Tenías razón en cuanto a los embalsamadores. Es importante que el pueblo vea que Horus es benevolente y amoroso con su pueblo.
Mi señor tomó la decisión correcta. Puede estar seguro. Señor, su bebida. Sirve, Meketre. Tengo sed. Entonces, jovencita. Calma. Calma. No debes tener miedo. Yo soy un mercader honesto. Al fugitivo, ¿lo viste o no lo viste? ¡Sé que vino en esta dirección! Discúlpeme, señor. Fue el susto. Él se fue por allá. Gracias. ¡Por aquí! Todo está bien, ya se fue. ¿Quién eres? Me llamo José. Muchas gracias por ayudarme. ¿Por qué estás huyendo? Ese hombre quiere venderme como esclavo. Pero soy hebreo. Yo nací libre. Solo quiero regresar a mi tierra. Pero tu tierra es muy lejana. No vas a lograr pasar por la entrada de la ciudad con esa ropa. Te van a encontrar. Pero es la única que tengo. Espera un poco. Mi casa está aquí al lado. Voy a traer ropa, pan y agua. No te vayas de aquí. Muchas gracias. ¡Qué descuidada! ¿Mi señora? No, Meketre. No voy a beber ahora. Tengo que cambiar esta ropa. Pido permiso para retirarme. Vea el estado de mi ropa. ¿Podrías quitártela y quedarte aquí conmigo? Mi señor necesita reposar. Mañana será un gran día. Tienes razón. Ve a tus aposentos. Descansa. Sueña conmigo. Sueña con nosotros. Su deseo es una orden, mi señor. Vete, Meketre. Sí, señor. Rápido, que alguien puede aparecer. Déjame arreglarte. Creo que así voy a poder salir de la ciudad sin que nadie me vea. ¿No eres una especie de criminal, o sí? No, claro que no. Puedes confiar en mí. De alguna forma sé que dices la verdad. ¿Eh?
Entonces, buena suerte. Aquí están las provisiones. El agua. Muchas gracias. La salida de la ciudad es por ahí. Adiós. Su nombre. Usted no me dijo su nombre. Asenet. Asenet. Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí. Asenet. Hija, ¿apenas llegaste ahora? Demoré en encontrar las plumas de Faisán. ¿Nerviosa? No, de ninguna forma. ¿Ya no estás pensando en esa historia de casarte, de tener hijos? Claro que no. Es que el calor de las calles me dejó un poco mareada. Nada más, deseo mucho ser sacerdotisa. Hija, ya sabes que te amo más que a mí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, no quiero que me ocultes nada. Ni los pensamientos más desagradables. Ay, no te preocupes, padre. Esos pensamientos no me van a molestar más. Con permiso, la gran esposa real me espera. Señora, demoré en encontrar el área del comercio. Está bien, Asenet. No te necesité. Estaba con mi señor. Mire lo que encontré. ¿No son preciosas? Sí, mucho. Oh, bellísimas. Perfectas para la fiesta de mañana. Gracias, son lindas. Estoy feliz de que le hayan gustado. ¿Sí? Te estoy vigilando, Merisbat. La otra vez acabaste con todas mis plumas. Esta vez no te voy a dejar. Ah, ¡qué lista! ¿Qué pasó, Asenet? ¿Qué, señora? Tus ojos, siempre firmes, sonrientes, parecen asustados. Es impresión, señora. Es el calor que debe estar provocando esto. Parece que perdiste uno de los pendientes. No puede ser. Debió ser cuando me caí. ¿Te caíste? Asenet, ¿qué está pasando? Nunca te había visto así. Soy la gran esposa, pero también soy tu amiga. ¿No lo soy?
Entonces cuéntame, ¿por qué estás nerviosa? ¿Qué fue lo que esos ojos vieron para que estés así, en ese estado? Encontré a un joven, señora. Un joven hebreo. Me miró de una forma. Mi corazón nunca latió tan fuerte. Ya se fueron. ¡No! ¡Miserable! ¡No! ¡Miserable! ¡No! ¡Acá! ¡Suélteme! ¡Hebreo maldito! Ay, 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 pobre Jacob. Si continúa así, terminará muriendo de tanta tristeza. No come, pasa el día entero en la tienda. Sabes, muero de pena por él. Se alejó de todos. Solo quiere estar con Benjamín. ¿Sabes que llegué a pensar que los jóvenes tuvieron algo que ver con la muerte de su hermano? Yo también. Todos odiaban a José. Pero no creo que fueran capaces de hacerle daño al muchacho. Aún así, creo que Jacob aceptó muy fácilmente que a José lo mató un animal. ¿Sabes? En ningún momento pensó que sus hijos pudieran haber hecho algo. Porque no le gustan los enfrentamientos. Siempre ha sido así. ¿Recuerdas cuando trabajó 7 años para casarse con Raquel? Y aún así, después de haber sido engañado y haberse casado con Lía, no dijo nada, no hizo nada. Trabajó 7 años más para casarse con ella. Lo recuerdo. Hasta en el mismo Siquem no castigó a sus hijos. Sabe que si los castiga, se va a quedar sin ninguno de ellos. Solo lo fastidian. ¿Sabes qué creo? Que Jacob no quiere darse cuenta. Nuestros hijos no hicieron nada. No tendrían el valor. Espero que tengas razón, Silpa. Eso espero. Miserable. Pero no puedo arruinar mi mercancía. ¡Tráiganlo! Necesito por lo menos un hombre más para ayudar a llevar mi presente al faraón hasta el palacio. El mercader ismaelita trajo nuevos esclavos. Ah, esa es una buena noticia. Vamos para allá. Un esclavo más sería muy bueno, señor Putifar, pero 2 o 3 serían mucho mejor. Esa esfinge de piedra pesa mucho y nunca falta trabajo para un par de brazos fuertes. ¿Te estás volviendo perezoso, Abur? De ninguna forma, señor. Pero la ayuda nunca está de más. Por Horus, padre mío. ¿Qué me está pasando? ¡Guardias! ¡Manten llamar
Que Osiris me absuelva de todos los males que hice en mi vida. ¡Vean, esclavos saludables! ¡Esclavos! ¡Vean a los hombres fuertes y saludables! ¡Esclavos para una vida entera! ¡Vamos, señores! ¡Esclavos! ¡Pero qué gran honor, comandante! ¿Buscando esclavos? Le dije a mi señor que trajiste mercancía nueva, Yetur. Claro, claro. Traje esclavos muy buenos. Quiero al mejor hombre que tenga y no quiero que me engañe. Imagínese. Imagínese si Yetur iba a engañar a un comandante de la guardia del faraón. ¡Nunca! ¡Nunca! Aquí, mi señor, está uno de los mejores esclavos de Egipto. ¡Yo no lo soporto! ¡Manden llamar a Pentefres, rápido! Voy a buscar a mi padre, señora. Ven conmigo. Calma, calma, mi amado. Va a estar todo bien. Calma. Calma. Mis entrañas. Mis entrañas saldrán por mi boca. ¿Por qué? Porque los dioses me quieren castigar. Meketre, me enteré de que... ¿Qué pasa? Solo tengo mucho dolor de estómago. ¿Tú también? ¿Por qué? El poderoso faraón Apopi está enfermo. Pentefres, que no llega. Es muy extraño. Nuestro faraón es más fuerte que 5 leones. Corre más que un toro. ¿Por qué se enfermó así? Solo si fue algo que él comió o bebió. ¿Será? El faraón me va a mandar matar. ¿Qué pasó? ¡Por Osiris! Siento mucho dolor en el estómago. Haz algo, por favor. Quédese tranquilo, señor. Estoy aquí para servirle. Se siente muy mal. Habrá sido envenenado. Creo que no. Si hubiera sido así, ya habría pasado al mundo de los muertos. Permítame, déjeme ver sus ojos. ¿La boca? Quédese tranquilo, soberano. Sé cómo curar. A final de cuentas, soy o no soy su médico y sacerdote. Este, mi señor, es fuerte. Puede cargar un toro en la espalda. Me parece un poco enfermo. Ah, de ninguna manera, de ninguna manera. Está un poco cansado por el viaje, pero después de unos días mejorará. Es trabajador, ya lo verá. ¿Y el que está atrás de ti? Me parece muy joven, señor. Mientras más joven, mejor. El señor Putifar podrá entrenar lo que quiera. Un esclavo así no tiene vicios. Dioses de Egipto, los 30 años que he pasado en esta tierra no son prueba suficiente. ¿Por qué ahora tengo que pasar por esta revolución dolorosa de mis entrañas? ¿Por qué? Es mucha humillación. Pentefres, por favor, sálvalo de esos dolores horribles. Haré todo lo que esté a mi alcance, mi gran señora. Pero me parece que el faraón perdió muchas de sus fuerzas. Y tal vez no pueda participar en la fiesta de Set de mañana. Eso está completamente fuera de cuestión. Sería una gran humillación para mi amado. Y una señal de debilidad para nuestros enemigos. Todo el pueblo espera al faraón desfilar por la ciudad en el auge de su vigor y poder. Sacerdote, por favor, si consigue restablecer la salud de mi amado,
Mi marido y yo tendremos una deuda de gratitud eterna con usted. Haré lo posible, señora. Venga, señor. Tiene todos sus dientes. No le falta ninguno. Y vea qué músculos. Es un joven saludable. Él le va a servir por muchos años antes de perecer. Me voy a llevar al joven. Excelente elección. Traigo conmigo 5 platos de bronce, 2 túnicas de lino y un bote de miel. ¿Qué tal? Perfecto. Vendido. El esclavo es suyo. Entrega nuestra parte del acuerdo a este hombre, Abur. Mírame, muchacho. De hoy en adelante me debes total obediencia. Soy Putifar, tu nuevo señor. Pero si al menos supiéramos la causa del malestar, ¿será que comió alguna cosa? Tal vez. Solo frutas, como yo. El vino. Él bebió vino, yo no bebí. No, el vino no. Si hubiera sido el vino, el copero también estaría enfermo. Vamos a averiguar. Sierva, por favor, mande llamar a Putifar. Dígale que el faraón no está nada bien y que la gran esposa real quiere que venga inmediatamente para averiguar lo que ocurrió. Aquí está, padre. Traje todo lo que me pediste. Gracias a los dioses. Comiencen rápido. Ya, no tenemos mucho tiempo. Conserve la calma. Su marido está en buenas manos. Si hay alguien en Egipto que puede salvar al faraón, ese alguien soy yo. Señor, hizo un estupendo negocio. Es lo que espero. Puede soltarlo, Abur. Es mejor no soltarlo, señor Putifar. Negocio cerrado no se deshace y si el esclavo huye, el perjuicio será suyo. No va a huir. Las leyes de Egipto son muy severas para los esclavos que huyen. Estoy seguro que será mucho mejor ser mi siervo que prisionero del faraón. No te preocupes, Yetur. De aquí en adelante, el esclavo es mi entera responsabilidad. Suelta al joven. Podemos irnos. Hasta luego. Adiós, señor Putifar. ¡Qué bueno que me libré de ese hebreo! ¡Esclavos! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Esclavos para una vida entera! ¡Fuertes como toros! Fue el vino, Meketre. Le ofreciste vino descompuesto al faraón. Tuviste que probarlo y por eso estás mal. Pudo haber sido otra cosa. ¿Qué otra cosa? Es mucha coincidencia. ¿Crees que intentaría algo en contra del Horus vivo? Creo que a propósito no. Pero que salió algo mal, eso fue. Prepárate, amigo mío. Porque por lo visto, vas a ir más rápido al juicio de Osiris. Debes ser obediente con Abur y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo José, señor. Muy bien. Lleva a José al alojamiento. Señor, con su permiso. Estoy muy débil. Hace días que no como y tengo mucha sed también. Abur te dará pan y agua. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Necesito que estés fuerte para la festividad de mañana. Señor Putifar, es urgente que hable con usted. En privado. Ven. ¿Qué pasó, Mitri? La gran esposa real desea su presencia en el palacio inmediatamente. ¿Y cuál es la emergencia? El faraón no se siente bien. Debe haber comido o bebido algo que le hizo daño. La gran señora le pide que investigue si no hubo un atentado contra la vida del soberano. Hojas de ajo maceradas con orosus.
¿Agua sagrada del Nilo? Para ingestión. Sí. Incorpórate. Va a funcionar, padre. Voy a encender un incienso para la diosa Sekhmet. Enciende uno también para la diosa Bastet y para la poderosa Isis. Haz eso, hija. Sin ayuda de los dioses, ninguna ciencia es eficaz. Alguien atentó contra la vida de Horus vivo. Ese alguien ha de morir. Calma, señor. No se ponga nervioso. Ya le pedí a Putifar que investigue el caso. Quédate tranquilo, mi amor. Los dioses van a ayudar a encontrar al culpable. Ahora, señor, guarde sus energías. Solo pudo haber sido el vino, Mequetre. ¡Deja de repetir eso a cada instante! ¡Ay! ¡Por Osiris! ¡Ay, el dolor es cada vez peor! Tienes que ser curado por un sacerdote. ¡No! ¡No! El sacerdote no. Todd, por favor, tienes que prometerme que no le vas a contar a nadie de mi dolor. Pero, Mequetre, no puedo hacer eso. Mequetre y Tot. Qué bueno encontrar al copero y al panadero juntos. Señor Putifar, ¿en qué podemos ayudarlo? Ya saben que el faraón está enfermo. Según parece, algo que ingirió no le cayó muy bien. Le garantizo que no fue la comida. La hermosa diosa Isis sabe que digo la verdad. ¿Y tú, Mequetre, qué tienes que decir? Pareces nervioso. El vino tampoco fue, señor. Claro que no. Si fuera el vino, tú también estarías revolcándote del dolor. ¿No es así, Mequetre? A no ser que el mismo Mequetre haya envenenado al Horus vivo. ¡No! Lo juro que no. Lo juro por Seth. De Egipto.